Puedo ver esos ojos tan preciosos que tienes. No, 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 no seas tan brusca. Esas esposas son bastante resistentes. Después de todo, se las quité a un policía. Fue bastante fácil, ahora que lo recuerdo. Es algo desconcertante que la seguridad pública esté en manos de gente tan incompetente, ¿no crees? Pero bueno, eso no importa. ¡Hey! Te dije que no fueras tan brusca. Vas a lastimar tus muñecas. Shh, tranquila, todo está bien. No te voy a hacer daño. Nunca podría lastimar a alguien tan preciado para mí. Al menos no intencionalmente. ¿Dijiste algo? Oh, qué tonta. Has tenido puesta esa mordaza todo ese tiempo, así que me olvidé de ella. Me gustaría poder quitártela, pero no confío en que seas una buena chica y te comportes. O quizás sí. Dime, ¿puedes ser una chica buena para mí? Nunca te había visto abrir los ojos tan grandes. Parece que incluso alguien como tú tiene debilidades. Pero ya tendremos tiempo para descubrir esas debilidades. Por ahora, yo te quito la mordaza. Nada de gritos. Espero que no me decepciones. No me gustaría tener que verme en la obligación de lastimar a esa preciosa cabecita otra vez. Bueno, eso es nuevo. Honestamente esperaba que gritaras o algo, pero parece que eres una mujer de palabra. Me gusta. ¿Quién soy? Ay, mi vida, no sabes cuánto me hieres con esas palabras. No está bien que hagas ese tipo de bromas, pero se le atribuiré al golpe que te di en la cabeza para traerte aquí. Me llamo Chippy, pero tú puedes llamarme como gustes. ¿Por qué me miras con esos ojos? ¿De verdad no me recuerdas? Y yo que pensé que teníamos una conexión especial. ¿Tu vecina a tres casas en la calle de enfrente? ¿Piercings y cabello de colorado? ¿No? ¿Gata negra de mascota? ¿Luna? Parece que recordabas a esa bola de pulgas más que a mí. ¡Qué agradable! Como sea, ahora que me recuerdas, de seguro también recordarás por qué estamos aquí, ¿verdad? ¿Es que acaso tengo que explicártelo todo? Voy a hacer una nota mental de que noquear personas es, irónicamente, un dolor de cabeza. Estamos aquí para tener nuestra primera cita. Quiero aclarar que quise darte un tiempo prudente para que tomaras la iniciativa, pero parece que eres más tímido de lo que imaginé. Pero bueno, hoy es San Valentín, seguro que te quitas la vergüenza. ¿No es así, corazón de melón? ¿Sabes? Creo que he sido más que paciente contigo. Pero ya se me está agotando la paciencia. Como ya dije, nunca te lastimaría intencionalmente. Pero hacerme enojar tampoco es una buena idea. Esto es lo que va a pasar, corazón. Haré como que no escuché esa atrocidad. Y te voy a dar otra oportunidad para responder adecuadamente esta vez. Siempre he sido un alma benevolente después de todo.
Creo en segundas oportunidades. Ahora, ¿qué dices, mi vida? Eso es. Ya sabía yo que solo te hacía falta un pequeño, muy pequeño empujoncito. Ahora que todo está aclarado, por fin podemos pasar página y concentrarnos en lo que es realmente importante. Oh, ¿qué es esto? Oh, solo es mi colección de cuchillos. Cuido mucho de ellos para que siempre resplandezcan y tengan un filo excelente. No hay absolutamente nada peor que cortar con un filo desgastado. ¿Qué pasa, corazón de melón? Estás temblando como una cachorrita bajo la lluvia. Y aunque es una linda vista, hoy es un día para celebrar y ser felices juntas. Así que dime, ¿a qué le temes? ¿A mí? No. Yo nunca lo usaría para lastimarte. Seguramente no me expliqué bien. No uso mis cuchillos para lastimar a la gente. No. Me duele que siquiera se te pase por la cabeza algo tan... algo tan aberrante. Son para cortar el pastel. Me gusta ser metódica y tener diferentes cuchillos para diferentes cosas. Coleccionarlos solo es un pasatiempo. Seguramente es el hambre el que te está haciendo tener ese tipo de pensamientos ilógicos. Has estado inconsciente por varias horas después de todo. Aquí. Vamos, no seas tímida. Oh, si es porque eres vegetariana o vegana, no te preocupes. Lo tengo todo cubierto. Cuando preparé el pastel, me aseguré de eso. Así que no seas tímida y abre la boca. Di, ¿y te gustó? Qué bueno. No sabes cuánto me alegra escuchar eso viniendo de ti. Valió la pena cocinarlos después de todo. ¿Qué si lo cociné yo? Por supuesto que lo hice. Practiqué hasta que me salió bien. No sabes cuántas veces tuve que rehacerlo. Nunca he sido buena cocinando, pero quería que fuera perfecto para ti. Así que seguí intentando hasta que me salió bien. ¿Cómo que por qué? No seas tontita, mi corazón. ¿Acaso crees que una mujer se esforzaría tanto por cualquier persona? Por supuesto que no. Cuando una mujer vierte su corazón preparando algo por una persona, es claro que lo hace porque está enamorada. Perdidamente enamorada, la verdad. No haría algo así por nadie más. Solo por ti. Sí, esa es también la razón por la que te traje aquí. No me mires así. Yo no quería lastimarte, por supuesto que no. Solo que soy un poco tímida y no pude reunir el valor para preguntarte. Y se hacía tarde y no tuve otra opción. Pero me aseguré de tratar tu herida. No era muy grande, pero hay muchos vasos sanguíneos en la cabeza y por eso sangrabas tanto. Pero ahora solo tienes que descansar y no son movimientos bruscos. Para cuando te des cuenta, ya estarás completamente curada. Ahora abre la boca otra vez. Te daré más pastel. Lo preparé únicamente para ti, después de todo.
te ves mucho mejor. El color rosado volvió a tus mejillas. Qué linda te ves así. Definitivamente el perder sangre no te viene. Por supuesto que creo que eres linda. Es más, no solo lo creo, es un hecho que lo eres. Si no lo fueras, eso significaría que tengo mal gusto y Chippy no tiene mal gusto. Claro que me gustas. ¿Es que acaso solo ahora te estás dando cuenta? Eres un poco lenta, pero eso solo hace que me gustes un poco más. Me gustas desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Desde la primera vez que nos conocimos. Cuando Luna se escapó y tú la encontraste y tocaste la puerta de mi casa. Recuerdo esa vista. Tú con esa bola de pelos en tus brazos y ese brillo en tus ojos. Esa mirada llena de confianza. Bueno, dicen que si el amor toca tu puerta, lo dejes pasar, ¿no? Para serte honesta, no estaba planeando quedarme con esa bola de pelos. Era la mascota de mi tía muerta. Pero luego de que la trajeras, cada vez que la veía, te veía a ti. Después de eso, no fui capaz de deshacerme de la gata. Así que me la quedé. Incluso se podría decir que me he encariñado un poco con esa bola de pelos. ¿Quién lo diría? Todos siempre han dicho que alguien como yo no sería capaz de tener sentimientos. Mucho menos sentir afecto o amor. Y heme aquí, teniendo una mascota y alguien que me gusta. Es gracioso cómo funciona el mundo, ¿no crees? Oh, disculpa, solo estaba hablando sobre mí todo este tiempo. Oh, qué vergüenza. ¿No te molesta? ¿Lo dices en serio? ¿Quieres conocerme mejor? Eres tan dulce. ¿Cómo podría una mujer no enamorarse de ti cuando eres tan encantadora? ¿Quieres que te quite las esposas? No creo que sea una buena idea. Podrías huir o intentar llamar a la policía y tendría que dejarte inconsciente otra vez. Y eso no es algo que disfrute. ¿No vas a intentar hacer nada de eso? ¿En serio? Entonces, ¿lo prometes? ¿Por la garrita? Bueno, confiaré en ti. Manos y pies. Ya te puedes levantar de la silla si quieres. ¿Quieres que nos sentemos en el sofá? Oh, ok. Es mucho más cómodo, ¿no crees? Así que de verdad no vas a intentar nada. Esto definitivamente no es como imaginaba que serían las cosas. Pero no me quejo. Es mucho mejor tenerte así.
Incluso parece... No, no importa. De verdad, no, no es nada. No puedo decir que no si me miras así. Iba a decir que incluso parece una cita. ¿Te estás riendo? Sabía que era una mala idea. ¿Huh? Seguro escuché mal. No hay forma de que... ¿Puede serlo? ¿En serio? ¿Esta puede ser nuestra primera cita? A ver, ya sé que dije que esa iba a ser nuestra primera cita, pero que tú quieras que lo sea voluntariamente. ¿Lo dices en serio? No te vas a arrepentir. Será la mejor primera cita que hayas tenido. Ah, espera ahí. Iré a traer algo de beber. Ponte cómoda mientras nos preparo algo. Ah, se me olvidó preguntarte si bebes alcohol. Ok, recibido.